Convertíos en literatos y venderéis vuestra alma al diablo. Intentad rozar la perfección retórica y buscad la aprobación de Mnemósime desde el mismo Monte Parnaso y seréis escarniados. Emocionaos con vuestras composiciones y seguramente os emocionaréis solos. Pero pese a tales augurios que nadie os quite el placer de escribir, que éste es de lo poco que nos queda en esta vida de nuestra propia libertad individual. Quizás evolucionamos, literalmente hablando, de escasas maneras. Los conceptos cambian, como cambian las posibilidades y los pensamientos humanos. Privan otros beneficios, más cremásticos quizás, y bueno, parece que a pocos le importan que pseudoescritores llenen centros comerciales sin haberse leído un jodido libro en su vida. Mientras otros, <laughs> bueno, mientras otros se emocionan solos. Me permito el gusto de transcribir un párrafo de don Francisco de Cañamaque, aquel de los oradores de 1869, de profundo calado intelectual, cimentado en las glorias literarias de otro tiempo. Donde como ahora, Parece que el mundo de las letras queda alejado de la sociedad productiva. En esta patria mía, tan atrasada, la literatura es la vigilia del estómago. La miseria, el hambre, lo desconocido, la muerte. Sed literatos y todos los azotes de la pobreza serán con vosotros. Componed versos, muchos y buenos, tantos como de Lope de Vega y tan buenos como los de Calderón. Os comerán con su siniestra adversidad los rigores de las musas. Escribid libros, muchos y buenos, tantos como Fernández y González, y buenos como los de, Val de Valera. Os roerá la polilla que se apoderará de ello en los escaparates de, los, de las librerías. Ser literatos es ser suicida. Mucho bombo, mucho aplauso, muchas lisonjas, pero el estómago desfallecido. Los zapatos rotos, el bolsido es cuálido y el casero entablando demanda de desahucio. Escribid, escribid para hacer la revolución de las masas, pero os aseguro que poco haréis. Por la olla, ya lo dijo don Adelardo López Yayala, una cosa es la poesía y otra muy distinta. Bueno, otra muy distinta es el garbanzo. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García, sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en el, nuestro Café de Levante hablaremos... De literatura, de libros, de investigación. Y para eso se encuentra mi querido y buen amigo Chema Hermoso Rivero. Chema, muy buenas noches y gracias nuevamente por acercarte a este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Gracias a ti, por supuesto, ya en esta cita casi ya anual que me toca cumplir y rendir cuenta. Es verdad. Eh, vienes una vez al año aproximadamente. Una vez al año, ya lo tengo ya en el calendario. Hay que ir a casa de, de Levante y encantadísimo. Y además, bueno, pues en un año, eh, tú que eres una persona tremendamente productiva. ...e inquieta, lo me... con lo cual, eh, pues bueno, siempre tenemos nuevos temas... ...nuevos artículos, sí. nuevos proyectos que contarnos. Oye, una cosa es la poesía y otra cosa es el garbanzo. Hombre, <laughs> totalmente, y, y de hecho, fíjate, estaba yo si hablan, escuchando en el garbanzo... ...y me acordaba bastante bien de Don Benito Pérez Galdós... Uh -huh. ...que aún siendo, bueno, con el apodo del garbancero que se lo suelo pusieron... ¿eh? inclán eh, y demás, eh, como siendo el autor más prolífico prácticamente de el final del siglo XIX español y principios del XX tuvo bastantes problemas económicos se habían envuelto en querellas contra sus propios editores y ya está vamos. Eh, que lo pasó que casi que murió en la pobreza. Pero suele pasar ¿eh? con, lo, con los grandes letristas de, de sobre todo del siglo de, de, del siglo XIX. Sí. Eh. Eh, suele pasar de que muchos de ellos terminaron en, 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 la, pobre, en la pobreza. Lo que pasa es que yo ahora por ejemplo estaba releyendo Mendizábal por tercera vez y yo eh, a mí me encantaría antes de morir escribir una sola cuartilla con la habilidad, la destreza y la manera de, de describir que tenía el maestro Gardoso. Gardoso ¿Eh? es que es el sumo. Y mira, te doy una cosa, y, y es verdad, que a medida que pasan los años, a lo mejor hay ciertas cierta partes que ya suenan muy anquilosadas, que ya se le ve como cierto, cierto tufillo natalina. Pero sí. la calidad literaria que tiene oh, es excelente. Yo, vamos a ya me he terminado las dos primeras series de los episodios nacionales, ya he empezado la tercera, pero poco a poco, y siempre te muestra. Además, es muy curioso porque... Eh, hay un antes y un después. Es decir, ya la tercera serie ya la comienza a escribir ya eh, a principios de siglo. Y ya se ve la madurez, el desencanto. Claro. Los, es que me acabo de leer precisamente Zumalacarre y no hace mucho. Entonces tú ves un escritor que ha cambiado totalmente. Ahora plantea ya temas sobre lo divino y sobre lo humano. Porque hay el personaje es un sacerdote precisamente que no cree en Dios. Tú. O sea, ¿qué le ha pasado a este hombre? Pero fíjate, fíjate, Chema, que yo, yo adquirí una, una biografía de él tremendamente interesante. Además, una biografía escrita por un alemán en los años 70. Uh -huh. Un libro pero muy, muy, muy bueno, donde desgrana, desmenuza a los personajes y el concepto que tiene para, para describirlos. Y me sorprende de que esa última faceta que tú hablas, de lo humano, de lo divino, es porque él... Eh, abandona la idea política. Uh -huh. Él es una persona que pasa del movimiento republicano al movimiento casi libertario. Al final termina sí, sí, sí. rodeándose de gente del mundo del anarquismo de principios del siglo XX. Con Muy lo cual, cierto. fíjate a, a dónde llega eh, su madurez. De pensamiento siendo crítico. Siendo diputado incluso con el propio Pablo Iglesias. Por, ni más ni menos. Ni más ni menos. <laughs> Exactamente. Es un personaje que le puede dedicar tres o cuatro cafés levantes en un aburrido. Bueno, bueno, decía, decía el, el escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿no? Decía una frase tremendamente bonita que es La literatura debe de ser una de las formas de felicidad. Y no se le puede obligar a nadie a ser feliz. Totalmente. Eh, ¿Cómo llega a ti, eh, Chema, el amor por por los libros, el amor, el amor por el papel antiguo, el amor por, por los archivos, por la escritura, por todo este ya, mundo... Ya, ya me están metiendo, hemos empezado con los <laughs> libros. <laughs> pues mira, el amor con los libros, simple y llanamente, porque mi padre ha sido siempre un gran lector, en mi casa ha habido libros, y yo de niño yo veía, para mí, eso, hay un libro que ahí me cambia la vida, que es El nombre de la Rosa de Humberto Eco. Y yo, primero vi la película, después me leí el libro, yo, tres o cuatro veces, ¿no? y es lo que es la biblioteca además piensa una cosa Borges precisamente el otro día estaba yo leyendo poemas de Borges y me leí un poco la biografía de Borges y él fue director de la biblioteca de la Biblioteca de Argentina entonces tú dices, el, el tema de la biblioteca en Borges es mmm, totalmente, cualquier poema hace referencia, bueno, en el Alec, famoso cuento de eh, la biblioteca la biblioteca de Babel, es precioso. Entonces a mí me pasó lo mismo, yo siempre soñaba con tener una gran biblioteca. Y de hecho estoy en ello, lo que pasa que es verdad... Que uno le encantaría tener toda la casa inundada de libros, pero por cuestiones logísticas claro. y prácticas no puede. Pero viene ahí, viene ahí, esa pequeña colección de libros que tenía mi padre, para mí eso era un mundo. Además, cuando uno piensa en esa Argentina de, de aquella época, además una Argentina que siempre ha sido un país tremendamente culto, ¿no? Con sí, una, sí, sí. digamos con una intelectualidad muy brillante ¿no? y que desgraciadamente la clase política lo ha devorado todo. Bueno y Borges para mí es uno de esos grandes Ernesto Sábato es otro escritor que me gusta mucho pero Borges y además todo el mundo habla de Borges como eh, narratista nar narrador pero a mí como poeta Borges me parece inconmensurable uh -huh. y cada vez que yo leo algo descubro y esto como es oye eh, Chema eres bueno, ya te conoce te conocen mucha gente eres escritor por supuesto eres investigador eres docente y en el mundo sabemos que el mundo de la, de la investigación requiere ¿no? eh, un esfuerzo y una dedicación y un tiempo total no eh, con lo cual eh, disciplina espartana Rafael es exactamente yo te preguntaría te sientes cómodo eh, te sientes feliz cuando estás rodeado de legajos y de papeles sí pero vamos lo digo ese es digamos mi vía de escape yo muchas veces los días que tengo una pausa en el trabajo, que son muy pocos, y entro más tarde en el, en el colegio, me voy a cualquier archivo, me di la sidonia que eso es, y entro en otro mundo. Yo digo, esa es mi vía de escape semanal. <laughs> me podéis quitar el fin de semana, los niños, tal, pero ese momento que te dan un libro de cuenta o te dan un legado y tú te sientas, y como decía Manolo Romero Tallafigo en una conferencia que impartió en la Jornada de Arqueología, escucha las voces del pasado, eso no tiene precio. Claro. El problema es que... ...las obligaciones familiares, el trabajo... ...pues muchas veces no te permite... Claro. ...pero es, eso para mí es mi vida de para ...hay gente que le gusta ir a la playa a hacer sí, deporte... No, no, no. ...pero ponerse delante de pues un legajo... ...de hace 500 años... ...eso es maravilloso. Oye, pero también, también es verdad que... ...te habrá llegado muchas satisfacciones... ¿no? Mm. ...precisamente vamos a hablar de una de ellas... Una de ellas. En, unos, ...en unos momentos... ...pero también eh, es un mundo que... ...también te da decepciones. Hombre, decepciones... ...mira Rafael, esto es muy simple... El éxito trae, trae enemigos. Eso es una realidad. Pero y además sea cual sea el ámbito. Sea realmente. cual sea el ámbito. Desde el deporte cualquiera. Entonces, obviamente, mmm, cuando tú tienes un éxito, ojo, y desde aquí tengo que agradecer ¿Eh? a las numerosísimas personas que me han felicitado por el, la concesión del premio Francisco de Fuente de la Fundación y Hermandad Santa Caridad, que han sido... Incontables, la verdad, todo el mundo felicitándome por la calle. Felicidades por el premio, mis niños del colegio. Profe, felicidades, ha sido precioso. Además, te han dedicado un vídeo muy bonito desde el cole, ¿verdad? También, también, eso es muy Estás agradecido. Muy, eso, eso es muy de agradecer. Sí, tal. sí, por, yo me siento súper querido por mi colegio y por mis niños. Y toda la comunidad educativa, padres, eh, profesores, todos. Entonces yo, eh, ...que traen pequeñas satisfacciones? Bueno, eso es, depende de lo que uno... Después tú comparas, hace una balanza y dices, bueno... O sea, Todas esas satisfacciones, todo ese cariño que te muestra la gente, compensa totalmente esos pequeños comentarios que puede hacer alguien o algún grupúsculo. Ah, no darle, claro. Yo creo que no de mayor importancia. Oye, eh, vamos a empezar precisamente por lo último, por mm -hmm. lo más novedoso. Tenemos encima de la mesa este. No sé si es la primera vez que sale en la tele. Es eh, la primera vez que bueno, sale en pues la tele. Este magnífico libro. Eh, y vamos a hablar un poquito de esa fundación, de la Hermandad de la Santa Caridad y los pobres desamparados de San Lúcar de Barrameda. Hay un, bueno, ¿Un, pre, concurso? un concurso, un premio y se dicta el premio de investigación Francisco de Fuentes. ¿Qué ha significado para ti eh, bueno, llevarte ese, ese reconocimiento y ese primer premio? Pues mira, ha sido una enorme satisfacción que ha conllevado un trabajo... Muy duro, muy disciplinado, tú lo sabes bien. Uh -huh. y, pero la verdad que ha sido un reto. Ha sido un reto. Y la vida se compone de reto. ¿Qué sería la vida sin reto, Rafael? Nada, sería un auténtico... Una, una levanto, trabajo? Seríamos los sin... Una papita sin sal. <laughs> una papita. <risa> 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 seríamos los sin. Me levanto, voy al trabajo, me acuesto. Nada, nada, nada. Entonces, eh, todo, todo comienza. Primeramente, ¿por qué este tema? Pues desde mi primer artículo, y lo puede comprobar cualquiera, bodegueros y revolucionarios, ya se hacía mención a la Fundación Francisco de Paula Rodríguez. Eh, ¿Qué es la Fundación Francisco de Paula? Pues ha sido una de las, bueno, es la institución benéfico-educativa más antigua de San Lucas. Y estudiar esa fundación es estudiar toda la historia de San Lucas del siglo XIX y del XX. Y yo cada vez que investigaba, y tú lo sabes bien, cualquier tema del siglo XIX, la Fundación Francisco de Paula salía. Bueno, y lo puede comprobar cualquier. En la hemeroteca está lleno de, de claro. recortes y de noticias y de, en, del siglo XIX, creo. claro. Y. y te puedo decir, todos los temas que yo he investigado el siglo XIX, siempre había una mención directa o indirecta. a la Fundación Francisco de Paula, uh -huh. que si querés... ahora contamos un poco qué fue esa institución. Sí, sí. Bueno, también antes de, de meternos en faena. Eh, también tenemos que darle nuestra enhorabuena y nuestro Bien. abrazo a nuestro colega y amigo Jesús Vegazo... por ese acceso, ¿no? por ese, y ese y reconocimiento. Y ¿no? Es curioso, ¿no? Esto es muy divertido de contarlo. Eh, aun yo llevándome el premio, yo lo dije, lo que pasa es que el día delante que el premio la emoción me podía, porque han sido mucho, casi un año de trabajo. Y Jesús, aun, compitien aun compitiendo ambos, <laughs> nos ayudábamos ambos a trabajar. Que esto a lo mejor alguien no lo entiende, pero bueno, sí. No, no, que nos ayudamos. Jesús me pasaba información a mí y yo sobre su magnífico trabajo sobre la sociedad de amigos del país, lo poquito que sabía también se lo pasaba. Esto es lo que tiene tener buen ambiente entre colegas investigadores, claro. que nos ayudamos unos a otros. Oye, eh, Chema, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso de investigación? ¿Cómo ha sido. Duro, duro. Duro porque, ten en cuenta que es un trabajo con límite de entrega, es decir, el trabajo tenía que estar entregado antes del 5 de octubre de 2023. ¿Cuándo comienzo yo a trabajar en esto? Pues en febrero, prácticamente, en febrero empiezo a transcribir los primeros legajos, me encuentro, gracias al personal del Archivo Municipal, excelente, le mando un saludo a José Antonio y Esperanza, me dan a conocer lo que se llama el testamento e inventario de Francisco de Paula, un legajo, de 300 y pico de folios que yo digitalizo entero y hay una copia digital hecha por mí y concluida el 21 de marzo. Digo, porque si sí, alguien puede poner duda de bueno, ¿tú cuándo empezaste a investigar esto? En febrero. Y digitalicé la copia entera. Y una cosa que me ha pasado, pero bueno, yo no le di mayor importancia porque para eso lo hice, que alguien el 22 de junio solicitó esa misma copia al archivo. Me llaman desde el archivo municipal y dicen: Mira, Chema. ...que alguien ha solicitado una copia del inventario... ...y dice, bueno, usted, yo ya lo tengo hecho... ...y le dije, le, dije, le he dicho al, al archivero... ...y dice, bueno, quien quiera que vaya a trabajar ese tema? ...que sepa que yo ya llevo muchos meses trabajando... Esperamos que el documento está allí... ...y alguien me dirá, Cheme, ¿cómo puedes demostrar esto? ...pues muy sencillo, tú sabes que has trabajado conmigo... ...que tengo esa manía tonta... ...de que cuando digitalizo un documento... ...al principio o al final... ...siempre coloco la tarjeta de investigador... ...con mi nombre el legajo y la fecha en la que se hizo. Entonces, comienzo a trabajar en febrero, y a partir de ahí empiezo a revisar actas capitulares, empiezo a escribir el testamento, o sea, el testamento, inventario, más documentación, y también hay que tener en cuenta que tú y yo lo sabemos, que dimos con un magnífico, vamos eh, a decir, legajo en el, en el archivo de la parroquia de la O. ...que había muchísimas cosas de la guerra civil... ...tú y yo lo sabemos, lo que pasa es que no me pudimos incluir... ...en ah, el libro de... porque es que se salía... De sí, más. Sí, sí, sí. ...y a partir de ese hilo... ...me sirvió perfectamente para mm. iniciar el trabajo. Oye, eh, Cheva, eh, para, para las personas que nos están escuchando... ...y les suena no, hombre, un poco Francisco... raro, ¿no?... ...la figura de, de Francisco de Paula, ¿no?... ...explícanos mm -hmm. un poquito qué personaje es... Cronológicamente, en qué época nos movemos y por qué tiene esa repercusión y ese calado profundo en la sociedad económica, industrial, social de la Sanlúcar sí. del de momento. Vamos a explicarlo. Es un señor funcionario de la corona que, fíjate, le concede ni más ni menos que la orden de Carlos III. Es, trabaja en Cartagena, hay otros investigadores como la señora Ana Gómez, que han sacado datos muy interesantes sobre él. Y en un momento dado, en 1800, viene a Sanlúcar, se establece en Sanlúcar, compra viñas y bodegas y se dedica sobre todo. Yo me doy cuenta viendo el inventario, y que ahí está todas sus posiciones, se dedica sobre todo a, a la usura, pero no que no malinterprete la gente la usura, sino al negocio bancario, a los préstamos. Pero además, lo, como, como hacía todos los burgueses eh, liberales o no de aquella época cuando caen los estados gremiales y las desamortizaciones era, era la banca de la época entonces dedica a prestar dinero nada, nada nuevo bajo a prestar el sol dinero. compra por cierto le compra muchas propiedades a los conventos que habían sido desamortizados claro, claro. ya con Godoy está hablando ya de 1805 mm. total Francisco de Fuentes es un perdón Francisco de Paulo es un personaje eh, que está en la vida social y política de San fíjate que era, digamos, el hacendado más importante de la ciudad, que cuando visita la ciudad, ni más ni menos que eh, el, juez, el rey José, o sea, en plena guerra de la independencia, en la casa que se hospeda, donde come, es su casa. Él está casado con una cartagenera, que es Joaquina Sánchez, y el rey José, o sea, José I, Come en su casa en esa visita fugaz... que realiza Jerez y San Lucas. Sería, sería interesante también saber si cuando... Eh, no, hay, más, hay más, otra cosa más interesante. Hombre, sería interesante, digo porque cuando termina esa guerra de la independencia, los afrancesados antes. son eh, realmente perseguidos, escarcelados bueno, y son eh, expatriados. A él posiblemente no le ocurrió eso porque muere en 1811. Pero, claro, pues, fíjate claro. lo curioso, fíjate cómo el clima que a su señora esposa, esto es un dato que ya yo saqué en el 2012 con el artículo ese sobre la ocupación francesa, a su señora esposa la, la secuestran los franceses, secuestran en el sentido de. la encierran en el castillo y la extorsionen para que paguen. Es decir, una señora que había sentado en su mesa al propio rey de España. Pues sin miramiento de ninguno durante la ocupación francesa la encarcelan en el castillo si no pagaba cierta cantidad. Además, es que marían sus bodegas, por supuesto. Oh, por supuesto. Pero lo de las bodegas es un tema interesantísimo que además lo pongo ahí. Mm. Francisco de Paula muere, su viuda se queda como Albacea, pero es que Francisco de Paula hay que entenderlo. <coughs> él nombra Albacea a los sacerdotes de la ciudad. Cuando muere Joaquín Sánchez sobre 1822 y no me falla en la memoria, los sacerdotes de la ciudad, encabezados por el párroco de la parroquia de Lao, eh, instituyen la Fundación Francisco de Paula. Obviamente, estos sacerdotes están dirigidos por el prelado mayor, tenemos en cuenta que San Lucas pertenece al arzobispado de Sevilla, y entonces el arzobispo de Sevilla. Francisco Javier Cienfuegos, con los bienes de la Fundación Francisco de Paula, instituye un primer seminario menor en San Lúcar de la claro, en 1831. 1831. Vamos a pararnos ahí, Chema, porque sí <laughs> quiero hablar un poquito de ese seminario, pero ahí, eh, evidentemente, cuando hablamos de esa San Lúcar, no nos vamos a ir a, a la España del momento, bien, pero sí si a esa, esa San Lúcar de finales del siglo XVIII. Eh, comienzos del siglo XIX, con esa sociedad patriótica de amigos del país en plena ebullición, con ideas liberales, liberales ¿no? traídas de, de Centro Europa, con esos pensamientos de una futura revolución industrial, sí, 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 un cambio económico, un cambio de modelo eh, desde la industria, desde la economía. Evidentemente Francisco de, de Paula tuvo que trabajar sino simultáneamente y paralelamente en conjunto con la sociedad patriótica de San Lucas. Sí, y, y, y sus ideas son las ideas quizás de, de ese movimiento y de eh, hecho es, patriótico. ¿no? Es un miembro, pertenece a la Comisión del Jardín Botánico, que uh -huh. se, ya se sabía, es regidor del ayuntamiento, pero es muy curioso lo que tú acabas de decir, porque él mismo, que en un momento dado puede ser tachado afrancesado, es uno... ...de los que se vuelve después en contra... ...y pide la cabeza... ...del de afrancesado sanluqueño Francisco de Terán... ...que eso está en las aptas capitulares... ...ten en cuenta que este trabajo que está aquí... ...que estará en la biblioteca... ...en una semana o poco más... Eh, ...ha sido... ...a base de revisar muchísima documentación... ...me he vicheado, ...para que me entienda la gente... ...pues prácticamente... Muchísimos tomos de actas capitulares para poder mm, ir desgranando esos datos. Y Francisco de Paula, al igual que era afrancesado, después, cuando llega la 1808, la guerra de la independencia, se vuelve o cambia un poco la segunda casaca, Rafael. Sí. <laughs> y se vuelve un patriota. Yo me estoy acordando incluso palabras ¿no? de Pérez Reverte diciendo que debía de haber ganado a los franceses Hombre, en la guerra, por porque había cambiado quizás el pensamiento. Bien, se equivocaron de enemigos. Se, se, este enemigo, se equivocaron de enemigos. Oye, eh, de, de, de todas las obras que tiene, por supuesto, Francisco de Paula, hemos hablado uh -huh. de un industrial, bodeguero, banquero, el mundo de la, de la usura, de los alquileres, uh -huh. del, del préstamo también, eh, de esa sociedad económica del momento. ¿Tú qué destacas? Ya no solo. Eh, de, no sé, que de, digamos que qué destacas tú personalmente fuera de todo eso que podría ser su trabajo. ¿Cómo podíamos ponerle sí. una idea a, a Francisco de Paula de cómo era? Muy fácil. Mira que a mí el tema artístico, yo no soy historiador del arte, por tanto en este trabajo la parte artística eh, la he pasado un poco por alto. Porque si no, ten en cuenta que el trabajo, para aquel que nos vea, tenía un límite de 100 folios. Por tanto hubo muchísima información que tuve que de... tener. A mí lo que me, más me interesó Rafael es la visión filantrópica cuando él en ah, su lecho de muerte, en, eso, eso en mayo de 1811 se está muriendo, y él decide crear un colegio para los niños pobres de la ciudad. Y más, en sus palabras, que no te la puedo citar de memoria, pero él, él quiere que sea luz. ...quiere que sea luz para toda la, la juventud... Y, f, ¿cómo era? No me y, f, ...y freno para las pasiones, algo así muy, muy, muy bonito... ...y él su gran proyecto, es decir... ...es un señor el cual se le ha olvidado completamente... ...pero su legado está ahí... ...¿cuál fue el problema de este señor?... ...que hay que entender las tensiones políticas... ...el anticlericalismo... ...cuando se funda el seminario en 1831... ...que tiene una vida muy fugaz... ...seminario menor de Sevilla... ...que termina en 1842... Fíjate, en pleno liberalismo, el Partido Progresista. ¿Qué quiere el Partido Progresista? Que los bienes reinterpretando su testamento. Ojo, que el primero que saca a la luz el testamento no es ni más ni menos que don Narciso Climen. ¿eh? Ni más ni menos, que lo tiene escrito en su volumen cuarto de su Historia Social de San Lucas, el primero que transcribe el testamento y lo iba a conocer. Entonces, hay esa lucha, Rafael, entre aquellos que querían un colegio laico y aquellos que reivindicaban que no, que no que los bienes tenían que pertenecer a la iglesia porque eran los albaceas. Claro. Y ahí hay un tema muy interesante. Tú has hablado antes de las bodegas. Para que la gente me entienda, dónde está la casa, dónde estaba la casa de Francisco de Paula, lo que actualmente es el ayuntamiento. Y yo, utilizando documentación del archivo de la Sidonia, eh, he visto la compra que hacen los Montpensier de lo que era la merced. La Merced pertenecía a los medias idóneas y se lo venden. Claro. Y a la vez le venden la bodega con los vinos. Claro. Y hay un fraude muy, muy divertido. Además, tú lo sabes tú mejor que nadie. Sobre 1856, Rafael, hay una epidemia en la VI. ¿Tú sabes cuál es? El Odium. Uh -huh. Como hay escasez de caldos. Hay gente que bajo cuerda le compra a la Fundación Francisco de Paula los vinos para que se los venda, hasta que de repente hay una denuncia de alguien de que me han estafado, me han vendido menos vino del que yo compré. Claro. Salta la liebre, salta la liebre, las, las autoridades de, es, estatales. Ahora me dicen, por favor, ¿qué estáis haciendo? Pero si esto es una fundación educativa. Y a partir de ahí, en 1868, se funda lo que sería el Colegio de San Francisco Javier, uh -huh. que es ni más ni menos, que hoy sería, lo, para que la gente lo entienda, el Colegio Las Salle, San Francisco. ¿no? Claro. Gemma, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando de Francisco de Paula y de otros eh, libros y artículos que tenemos encima de la mesa. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante. Seguimos hablando con Chema Hermoso, hablando de investigación y de ese proyecto eh, de Francisco de Paula que transforma de alguna manera la, la ciudad de San Lúcar de Barrameda. Bueno, y la educación, bueno, voy, y la educación claro que sí. Eh, además, la educación de esa San Lúcar, con el índice de analfabetismo por eso el eh, fundal del colegio que, que nos encontramos en aquella San Lucas yo porque uh -huh. cuando tú lees a Teófilo Gautier y los románticos viajeros uh -huh. del 19 Henry Ford etcétera etcétera cuando pasan por esta zona del Guadalquivir o viajan por la por aquí eh, lo describen de una manera Muy tristísima, ¿no? O totalmente. sea, es algo sorprendente para alguien quizás más ilustrado, más tal que viene de París, que viene del centro de Europa o que viene de otra y fíjate que estamos hablando de que ya una ley modernísima, que además fue la ley educativa más que más tiempo tuvo vigencia en España, que fue la ley Moyano, intentó paliar ese analfabetismo, que uh -huh. intentó, fíjate, las escuelas Primaria, fíjate que a mí el tema, el tema me ha encantado por muchos motivos, pero uno es porque se mete en mi gremio, que pero, es la de claro, evidentemente. Entonces, yo me he dedicado sobre todo a la fundación, que me ha parecido precioso. Entonces, la situación de la enseñanza en, es, en esos años, en el siglo XIX, era nefasta. Y, esta, y la Fundación Francisco de Paula lo que intenta es paliar de esa forma. Y por eso otorgaba una serie de becas a los seminaristas del Arciprestajo de San Lucas, Trebujena, Chipiona y San oye eh, yo me vas a permitir que te lee una frase textual tuya y dices eh, francisco de paula rodríguez no llega nunca a imaginar la repercusión política y social que tendría sus decisiones ni los problemas legales que le acarrería su testamento totalmente eh, que generaría ese conflicto de más o de casi 150 años con uh -huh entre el ayuntamiento y el arzobispado de, de Sevilla. Chile. Pues tan fácil como él lega los bienes a la ciudad, pero los albaceas son los sacerdotes y en nombre de los albaceas el, el arzobispado de Sevilla. Y con la iglesia o, hemos topado. Y con la iglesia hemos topado. Entonces, ahí hay un pleito que dura, tú y yo lo sabemos porque lo tenemos en guerra civil uh -huh. eh, y represión, es un pleito que hasta la Segunda República, hasta la Segunda República... El, la alcaldía, bienvenidos Chamorro, el Partido Socialista, está dando años 1936. Ya se plantean aquí volver a incautar los bienes de la sí, Fundación sí, sí, Francisco de Toro. Sí, señor. que decir, duro tiempo. ¿eh? Desde, Rafael, desde 1830 hasta 1936, un siglo. Qué interesante sería también acceder a los pleitos judiciales, ¿verdad? Hombre, yo siempre digo una cosa. Eh, cualquiera lo puede ver, lo he dicho. La copia está digitalizada en el archivo municipal, la he hecho yo y la puede ver cualquiera. Ese testamento inventario se salvó. por la porque tú en cuenta que eso estaba en los archivos protocolos. Los archivos de protocolo ardieron, como bien documentó como el profesor Salvador Azar en el año 33. ¿Por qué se salvó ese legado?... Pongo pues sencillo. Porque no estaba en ese momento en el archivo protocolo. Lo estaban revisando en 1933 con motivo de la ley de congregaciones. ...que estaba creando la ley de congregaciones cuando llega a la Segunda República? Le intenta quitar, digamos, las competencias de enseñanza al clero. Y entonces estaban revisando ese testamento y ese inventario y por eso no se encontraba, digamos, en el archivo, sino se encontraba en el archivo municipal. Para, ¿Cuál to es para todos los que nos enamora la investigación la investi eh, y el, el mundo del archivo, ¿no? el mundo de la literatura, de la escritura. Más de una vez hemos soñado que, qué es lo que habría dentro de ese archivo que se quemó en el año no, 33, ¿verdad? Eso, eso debía ser una maravilla. Genaro de Cabestany también lo nombra. Hombre, es que eso es una maravilla. Eso, eso mira que en la ciudad de San Luca ha habido grandes pérdidas patrimoniales y documentales, y las que va a ver, que siempre soy muy negativo en esto, pero eso, eso ha sido, vamos, un punto aparte. Todo lo que se ha perdido ahí, gracias al archivo de la Fundación Casa Sidonia y el archivo provincial de Cádiz, Conocemos algo, pero todo lo, lo que tú dices, lo que, se has, lo que se perdió ahí, nunca lo sabré. Claro. Bueno, si quieres, eh, la verdad que tengo más preguntas sobre Francisco de Paula, porque he estado, no me he terminado de leer el libro, pero lo he estado, voy por la mitad aproximadamente. Sí, bueno, el libro, para quien no se ve, incluye El Trabajo Ganador, la ha publicado en la revista Cartares, uh -huh. está patrocinado por la Diputación de Cádiz y la Fundación y Hermandad de la Santa Caridad. Me llama mucho eh, me llamó mucho la, la atención cuando leí la, re, la remuneración del personal del seminario sí, sí, sí. a mí estos datos me encantan mm. Eh, mm. la verdad que es lo que ganaba el so, rector so, del colegio no tres so métodos señor dos <laughs> 3.300 reales anual sí. más comida para él y para un criado sí, sí, ¿no? Dos catedráticos de teología, 4.500 reales a cada uno. Exactamente. El presidente de Antiguos, que no sé qué significa, 2.750 bueno. reales anuales. Un catedrático de filosofía, 3.300. Y fíjate la diferencia, Chema, de sueldos. ¿no? Cuando teníamos a un, eh, a un catedrático que ganaba 4.500 reales. ...teníamos mm. a un cocinero que ganaba cuatro reales... Exactamente. ...y teníamos a un portero que ganaba tres reales diario... Mm. ...está claro... ...bueno, pero... ...y eso... el seminario, digo, tenía... Eh, eh, ...acogía alumnos... ...de todo el arciprestado. ...y hay un detalle muy gracioso... ...cuando hay un pleito... ...bueno, que esto es muy largo de contar... ...pero mm. cuando se vuelve a instituir el seminario... ...de San Lucas, hay, la gente más mayor se acuerda... ...años 40... ...y los niños seminarista, que por cierto muchos de los sacerdotes que aún todavía viven estudiaron en ese seminario, era el seminario del Sagrado Corazón, dice Celo, que es el Lazalle. Estas son anécdotas que me contaban los más mayores, cuando veían a esos chiquillos pasear, te en cuenta que eran niños, Rafael, de 12 años, 10, 12 años, que iban con las becas rojas y la gente con la guasa le llamaba los hirgueros. <laughs> claro. ¿Cómo iban color rojos... Y como que en Salduca no hay guaza para no, eso. No, no, para no. Y los mote. chiquillos iban paseando y decían, los higueros, se me lo contaba... algunos sacerdotes. Oye, eh, a mí que me gusta el mundo de los vinos, que es interesante. ¿eh? Blanco trasiego, sí, Pedro Jiménez, sí, sí. bueno, Pedro Gineve, nuevo de color. Exacto. Un vino nuevo de pizza recién, ¿no? De mosto, ya con. Exactamente, moscatel. Eh, turbio de color y, y sobre todo la aguardiente, ¿no? Aguardiente, el aguardiente. Bueno, eh, vamos a aparcar un poquito eh, a Francisco de Paula. Y vamos a hablar ahora, porque dentro de, de las jornadas culturales de Bonanza, uh -huh. eh, y que podrá ser leído ¿no? el libro sí, eh, sí, sí. muy pronto, ¿no? Con ese inmedio orbe 4, eh, unas conferencias tituladas dentro del proyecto con uh -huh. M, de Mujer. Mujeres en el entorno de Jerónimo Sánchez de Carranza, de Sanlúcar, a la provincia de Honduras, 1560. 1598. Oye, un novedoso estudio de una parte quizás poco conocida y que tú llevas también muchos años estudiando, Bien. como es el maestro de Grima Jerónimo de Carranza. Totalmente. Además, una persona universalmente conocida. Sí, 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 yo siempre lo he dicho. Es el trabajo que más satisfacciones intelectuales me ha dado, primeramente, porque no es un tema, no, me está relacionado con San Luca, por supuesto. Pero trasciende más allá sí, de San sí, Lucas. Sí, sí, sí. Y es el artículo que me han citado más veces en universidades en Latinoamérica. En Latinoamérica es, es, está citado es, muchas veces. Es, verdad, es muy citado. Sí, sí, sí. sí. Y, la, y simplemente ha sido a partir de documentación novedosa y que se aportará en el próximo volumen. Eh, ya adelanto de que es un trabajo que estoy haciendo a la Limón con mi amigo Luis Parejo, por quién quien mejor quedó con don Luis para hacer este trabajo. Y creo que vamos a aportar datos muy, muy novedosos y que no se conoce sobre la figura de Jerónimo Carranza y sobre ese entorno femenino tan interesante que en el que se reúne San Lucas cuando en la conferencia hablaste de, de, su, pareja, ¿no? sí, de su, sí, su pareja de, de sus hijas eh, la verdad que es una historia es una historia tremenda harnos un pequeño resumen chema pues porque básicamente la verdad que fue, fue le gustó, a la gente le gustó, le gustó le gustó a la gente le gustó, le gustó, la historia Pues, sí. básicamente genónimo de Carranza, que es un hidalgo sevillano, se establece en la casa ducal como sirviente, aunque ya hay datos que no voy a desvelar ahora mismo, que ya apuntamos cuál era la función real de Carranza en la corte de Macedonia. Él aquí conoce a una sanluqueña, Catalina Pérez de Aguilar, con la cual <laughs> tiene, unos dicen que tres, otros testimonios dicen que cuatro hijos, y para ellos, para ellos, le saca lo que se llama el título de hidalguía. Y hay uno de los grandes misterios que yo apuntaba: ¿por qué nunca se casó con esta señora? Rango, estatus, rango. Mi hipótesis que yo apuntaba ahí era posiblemente más simple, y otros investigadores como mi amigo Manuel Olbedo ya me la apuntaba y dicen no. Simplemente porque el hecho de casarse podría cerrarle la puerta del sacerdocio. Y la iglesia siempre ha sido, en esta época, un camino cuando las cosas te iban mal, te metías a sacerdote. Y tú dirás, Chema, pero esto, piensen por ejemplo en Félix López de Vega, que tampoco se casó y que dejó un montón de vástagos repartidos por toda España. Y nunca se casó. Bueno, y se, se hizo sacerdote. ¿no? Mm -hmm. Algo que Carranza no. Pues, bueno, un artículo interesante que podremos leer próximamente. Pero sí... Pero sí. Eh, bueno, Chema, actualmente eh, nos quedas todavía por tocar varios, varios temas. Otra cosita también interesante son las jornadas de arqueología, ¿no? Mm -hmm. Que organiza eh, nuestro amigo Manuel Parodi y que, bueno, que saca ¿no? su, su último volumen, uh -huh. en este caso sería el volumen séptimo y el volumen octavo, uh -huh. y donde se hace un artículo que eh, se llama eh, bueno, Un avance en la investigación de la guerra civil en San Lucas de Barrameda, el hallazgo de dos víctimas de la contienda, Diego López Praz y Antonio Fernández González. Un artículo en el que ...que esté feo decirlo. En este caso, somos los dos. Somos, somos los dos autores. tú si no lo dices tú, lo dices yo. Exactamente. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Eh, bueno, pues, y en este caso te dejo, por supuesto, que, que cuentes no, todo. Tú puedes explicarlo igual o mejor que yo. Cuéntanos pues, un poquito por qué surge este, este artículo, Chema. ¿Por qué eh, la importancia de esos dos nombres y por qué eh, fíjate si es importante que queda remarcado y que queda publicado en un volumen solo para ellos? No, un artículo solo para ellos dos. Pues. En este caso, gracias a Don Manuel Parodi por darnos la oportunidad, esto digamos, plasmar en negro sobre blanco un apartado de la investigación de esta obra mayor, que es Guerra Civil, y que dimos a conocer dos víctimas desconocidas, bueno, perdón, desconocidas, no se conocían, pero lo que no se conocía era el paradero de sus restos. Y nosotros, está feo decirlo, aportamos a la familia el lugar de enterramiento. Diego López Prat, que está enterrado en el cementerio de San Lucas, uh -huh. cuya familia no sabía, no lo sabía, y más ocurre esa cosa rocambolesca de que el bisnieto de Diego. Pues, es increíble, López, ¿no? Es increíble. Que por cierto, después tú lo rememoras y se llama igual. Claro. Y entonces el crío pregunta, me pregunta un día en clase, a mi bisabuelo lo mataron en la guerra civil y no sabemos dónde so está. es tirar del hilo rojo de la historia. Y, y tú te quedas así, y días antes habíamos estado tú y yo en el archivo del cementerio y nos encontramos. El, el número del nicho, y le decimos al niño, le digo yo en este caso, que nosotros sabemos dónde está tu bisabuelo, abuelo, la que se arma. Mm. Y, y el otro, que esto es también muy impactante, que es Antonio Fernández, que muere, es un soldado. Bueno, a mí es que no me gusta ya hablar de soldados nacionales, es un soldado de San Lucas, que muere en la batalla del frente del Érida, en 1939. En el frente de Tren, ¿no? El, el Tren, el pueblo de Tren, lo entierran en el cementerio de Tren, y algo muy normal en la época. Eh, sin que lo sepa la familia, en el año 60 sacan los restos y lo trasladan ni más ni menos, sin avisar a nadie, al Valle de los Caídos. Eh, yo recuerdo cuando, cuando solicitamos no toda la información, <laughs> al, eh, estuvimos investigando ¿no, la, todos los fallecidos del Valle de los Caídos, escrutándolo unos a unos, sí, sí, hasta sí. que dimos con el nombre de este señor y ponía Sanlúcar de Barranco. Teléfono, oye, Chema, esto es. Y cuando nos, llama, y cuando nos llaman desde. ¿Dónde? El, el archivo del patronato de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y nos envían el expediente. Sí, mm. sí, no sé, que Fulano está aquí. Además, la historia de Antonio la historia de Antonio Fernández impactante González también. es impactante, ¿no? Porque ese hombre eh, sufre una represión, su familia mm -hmm. es eh, obligado, evidentemente, a alistarse como muchos otros, porque estaba con sus hermanos afiliados a, a, a CNT, o sea, que eran de la Confederación Nacional del Trabajo, y terminan como muchos de ellos purgando evidentemente esos esa pena, ¿no? esa, ese castigo claro. luchando en el frente sublevado, ¿no? en el frente franquista. Algo que muchas veces hay gente muy sectaria que no lo entiende y la gente hizo todo lo que hizo lo que pudo para sobrevivir evidentemente. Y, y hubo gente ...de, de CNT que se afilió a Falange... ...con nombres y apellidos... ...ideos y, y simplemente para salvar el pellejo... ...y en el caso de Antonio Fernández... ...fue exactamente igual. Oye, Chema, el libro de la guerra civil... ...ha eh, prácticamente agotado o ha agotado del todo, ¿no? Yo creo, yo he visto ya muy pocos ejemplares... ...pero lo, lo más curioso es que... ...siguen saliendo historias... <laughs> ...siguen saliendo datos, siguen saliendo nuevas víctimas... Gracias a este libro que publicaremos más adelante, pero la verdad estoy muy, muy orgulloso. Yo creo que a ti te pasa igual que a mí. Yo lo miro y pienso cómo hemos sido capaces de escribir una cosa así. Mm. Y sobre todo, eh, la repercusión que está teniendo. Sobre todo el boca a boca. Oye, Chema, y cuéntanos un poquito qué nuevos proyectos tienes eh, para, este, para este nuevo año que, bueno, que prácticamente a, acabamos de arrancar. Pues voy a continuar con el tema de Carranza porque es un tema que en algún momento tengo que concluir. Uh -huh. Y yo creo que este va a ser ya el momento de decir, no, me siento ya lo de Francisco de Paula ha sido una satisfacción enorme. Uh -huh. yo no, no me lo esperaba. Estoy muy agradecido y el hecho de que haya publicado el trabajo, ojo, también digo una cosa sobre Francisco de Paula se podían escribir tres tesis doctorales perfectamente. Claro. Eso lo digo. Por eso mi trabajo se llama Aproximación histórica, porque yo mismo me he visto muy, muy, muy limitado por un número de 100 páginas. Claro. Con tan historia de, ciento, de 150 años en 100 páginas, Rafael, tú y yo lo sabemos, bien necesitado tres veces más. Y por ahora, tranquilamente, o también con el poco tiempo que me deja mis obligaciones familiares y mi trabajo, retomar lo de Jerónimo Carranza. ...y más, en este caso lo voy a hacer con Luis Parejo y va a dar mucha sorpresa. Uh -huh. ¿Ya estáis concluyendo el, el trabajo? Bueno, concluyendo. Estamos, eh, tú sabes, estamos con digamos, Vamos a sacar algunos artículos que van a ser muy, muy novedosos a nivel internacional. Uh -huh. Eso lo tengo súper claro, por los datos que llevo. Bueno, eh, y fuera de la literatura, para, la, para que te conozcan también un poco mejor más íntimamente <laughs> nuestros amigos, eh, ¿qué otras cosas te apasionan, además parte de los libros y de los archivos? Ay. Bueno, cuando tengo tiempo me gusta tocar el piano, que se lo sabía, lo pasa es que... Eh, que tengo poco tiempo, pero bueno, también compagino mi labor docente, que me encanta, yo disfruto enormemente con mi trabajo, decir, yo siempre lo digo, tengo una alumna, una alumna en práctica, que le mando un saludo a Isabel, y yo le digo que este es el trabajo más bonito del mundo. Oye, también, también hace poco de, te vimos en ABC, ¿no? Con esa historia, <laughs> ¿no? De, la, del, de, de, la, bisabuelo de tu Rafael. bisabuelo en la guerra hispanoamericana. Uh -huh. eh, oye, también imagino que es un orgullo, ¿no? Eh, poder sí, la verdad, eh, sacar esa historia a colación a nivel nacional, ¿no? ¿no? En un periódico sí. como ABC. Yo ¿no? Te agradecí a don Félix Machuca que tuvo la gentileza de hacerme partícipe. En su, vamos, ni más ni menos con la vez de Sevilla, yo no me había visto en una de esas nunca. Y también, por supuesto, mmm, mencionar, con el que estoy colaborando en Canal Sur Radio, en el programa mm -hmm. Patrimonio Andaluz, a Pepe Arenzana, que desde hace ya unos meses colabora puntualmente en su programa de difusión cultural, generalmente con temas de Sanlúcar. Entonces yo muy, muy, muy contento. Y nada, esto fue un tema que surgió así. Bueno, pero bueno, eh, al final eres una persona tremendamente polifacética. Tus conferencias, <laughs> escribes libros, haces bueno. tus artículos, estás colaborando con Canal Sur Radio también, uh -huh. estás eh, haciendo crónicas también tipo periodísticas en la prensa. También con Ali Quindoy, con la amiga Sandra, también, también lleva tu pequeño formato televisivo ¿no? sí, para sí, las sí. redes sociales. Ahora está un poco parado porque no, ya no digo más a Hombre, es que yo te iba a preguntar, ¿te quiere apuntar a clase de pintura o de parapenting? <laughs> eh, estaba, estaba pensando en un tiro con arco, <laughs> pero, tiro con arco ¿no? pero poco a poco ya yo... Te lo digo, Rafa, a mi sinceridad. Ya después del trabajo de Francisco y Paula he salido agotado. Pero tú agotado. sabes que siempre se dice lo mismo hasta que a la semana ya está Hombre, rebuscando por otro sitio. Pero totalmente, pero vamos. Es verdad que me he tomado un un tiempo un breve tiempo de descanso, pero también porque el trabajo y, y la familia no me dejan más, pero es verdad de que que cansas, tú lo sabes. Hay un momento dado que tiene uno que parar. Dice, sí, bueno, voy a, voy a coger algo. A oxigenarte un poquito. A oxigenarme ¿verdad? un poco, porque es que eh, para que la gente entienda cómo hacía el trabajo de Francisco de Fuentes. Eh, y esto, mi mujer, voy a contar una anécdota. Eh, primero por las mañanas, estoy hablando en pleno verano, Rafael. Aprovechaba que los niños estaban durmiendo. ¿Eso qué es? Pues el, aquí, el que te habla, a las seis de la mañana estaba sentado, a las seis me levantaba, seis ¿Sí? y media sentado en el ordenador. Hasta que los niños se levantaban. Ese día, si había suerte, eran las nueve de la mañana. Claro. Suerte. Después por la tarde. ...me dedicaba a leer documentación de manera digital... ...y al día siguiente, pero esto era día tras día... ...venga actas capitulares, venga libro venga documentación... ...o sea, yo cuando llegué, entregué el trabajo... ...que fue a finales de septiembre, me quité un peso... De encima. Claro, ...pero fue claro. disciplina espartana... ...de todas las mañanas, seis de la mañana, seis y media, ordenador. Bueno, querido amigo mío, ha sido un verdadero placer... No, ...tenerte eh, nuevamente aquí en mi rinconcito de cultura... Y que bueno, que nos sigamos viendo eh. otro en otro añito con otros temas diferentes Hombre. y que los proyectos que tengas entre manos te salgan todos a pedir de boca. Será lo que se pueda. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla un tal montaña.